mi canal y gracias por darle play a este video. Hoy estaré realizando un tag de 20 preguntas que denomino Anabel. Y estas preguntas no tienen que ver con un tema en específico, son variadas. So, vamos a empezar por la primera. ¿Por qué el nombre de tu usuario? ¿Qué es el nombre del canal? Pues yo le puse este nombre al canal porque, no sé, me gusta la palabra ficho. Creo que me describe a mí, porque pues a mí me gusta estar siempre bien arreglada, bien, bien vestida, y por eso pues le quise poner ficho, le puse decir ficho, pues para mezclar los otros nombres y así, y mercado mi apellido, obviamente, por eso le puse ese canal, ese nombre al canal. ¿Cuál es tu estilo? Pues como ustedes ven en todos mis videos, chicas, yo tengo un estilo variado, yo no tengo un estilo único, yo puedo estar desde colores llamativos como hoy, colores oscuros, me gusta un poco rockerita a veces, un poco neutral, a veces me gusta verme sencilla, así. La número 3, ¿a qué le tienes fobia? Hoy ustedes saben que yo tengo fobia a las arañas, que no las puedo ver, uy, me da una cosa horrible. La número 4, ¿grupo de música vieja que todavía escuchas? Pues yo todavía escucho RBD, que es Rebelde, OV7, escucho Camila, Kalimba, Carlos Ponce, que ya él no canta, solamente hace novelas, Chayanne, todo eso todavía yo lo escucho. Caricatura favorita en la infancia, esa es la número 5. Bueno, a mí me encantaba Bugs Bunny, el Pato Luca, el Correcamino, el que era como un zorrillo francés, Tweety Violín, los Baby Looney Tunes, todo eso a mí me encantaba. ¿Qué comida no te atrevías a comer que ahora comes? En comida no tengo ninguna, pero en bebida, antes a mí no me gustaba la Malta y ahora tengo que parar de beberla porque la bebo de cada rato. Me encanta. En la número 7, ¿alguna vez has hecho una broma por teléfono? Pues cuando chiquitas, yo llamé al 911, inventé un show y por poco me dan preso a mi papá. Sí, he hecho bromas por teléfono. ¿Eres adicta? Esa es la número 8. Soy adicta al maquillaje, soy adicta a ver videos por YouTube, soy adicta a dormir, pero hace tiempo que no puedo dormir tanto como antes. Y esas son mis adicciones. La número 9, ¿era buena en algún deporte? Pues sí, yo juego voleibol y soy buena en ese deporte. La número 10, ¿travesura que solías hacer cuando niña? Llamar por teléfono, llamar mucho por teléfono y hacer muchas bromas telefónicas. ¿Qué profesión deseaba ser cuando niña? Cuando niña yo quería ser secretaria y maestra porque a mí me gustaba mucho bregar con papeles. Cuando fui creciendo descubrí que no tenía mucha paciencia para bregar con muchos niños y pues me sigue gustando bregar con papeles. A mí me encanta bregar con papeles, me encanta escribir, me encanta documentar. Y no lo estudié porque ya hay mucha demanda de eso aquí en Puerto Rico, yo sé que no iba a conseguir trabajo. La número 12, festividad favorita. A mí me encanta la Navidad y el Día de Gracia, porque son los únicos, no son los únicos, pero son las festividades que más unen a la familia y a mí me encanta estar en familia. La número 13, tres palabras que te definan. Sincera, estrambótica y graciosa. La número 14, tipo o género de música que escuchas. Yo escucho de todo, reggaetón, música en inglés, música cristiana, un poco de rock, a veces me gusta el reggae, yo escucho de todo. La menos que escucho es salsa y merengue, pero si hay alguna, hay algunas que me gustan. La 15, ¿tienes mascotas o animalitos? Sí, tengo mascotas. Tengo un perro que se llama Carla, una perra que se llama Carla, y no tengo más nada. No tengo más que la perrita. La número 16, tres cosas que siempre tienes cerca: el celular, la cartera y la iPad. Siempre tengo esas cosas cerca. La 17, ¿tu último regalo? Pues mi último regalo fueron los regalos de madre, que se los hice en un video. Las brochas, pues el último regalo que tuve con la vela
Bella Beauty, que me regaló mi mamá con las brochas y el trío de sombra, que fue la última que me dio regalo de madre porque vino de los Estados Unidos. La próxima es... Última película que has visto. Pues la última película que vi fue en el autocine y fue la de Rápido de los 6. 6, sí. La 19. ¿Qué imagen tienes ahora mismo en tu celular? Esta, la Torre de París. No sé si no se puede ver, pero es la Torre de París. Y aquí dice, tú y yo juntos por siempre y para siempre. Eso yo lo puse por mi esposo y yo. Y la última pregunta, número 20, ¿cuáles son tus manías? Yo no tengo manías. No tengo manías, que yo sepa, ¿ves? No conozco ninguna manía mía. Ya la chica se levantó. So, ¿qué fue, mami? Pero no tengo ninguna manía, ahora mismo me pica la nariz, tengo ganas de esto no dar. Uy, qué horrible es eso. Pero no tengo ninguna manía, que yo sepa, ¿ves? No. Y no está mi esposo aquí para preguntarle. Porque casi siempre esa pregunta la saben los esposos. ¿Qué manía tiene esta con esto? ¿Qué manía tiene esto con lo otro? Pero yo por lo menos no sé qué manía tengo. Ninguna manía. Pero nada, chicas, ya la chica me está llamando porque se acaba de levantar. Espero que hayan disfrutado ese chat. Y nos vemos en la próxima. Bye.